En el capítulo anterior, a ver, nos han dado todo esto, el corazón. Aquí tenemos una runa. ¿Y esta quién es? Lidia. Esta es Lidia, igual que en el Skyrim, tío. Si es que siempre hay una Lidia en los juegos de Bethesda, ¿eh? No tienen nada, tío. O sea, me los cargo aquí en plan a lo Rambo, tío. Y es que no. No hay nada, tío. Pero yo quiero comida. Quiero mis ratas. Mis pinchos de ratas. Tío. Son pisadas. Y no veo a nadie. Vaya que fail, tío. Ya está. ¿Tú para qué tanto? Esta es otra mesa del Ikea. Vale, a ver. Toma por culo. ¿Y eso? Ratas. Unas cabronas. Me han pegado ahí. Y esto es un avance del episodio que vas a ver. Ah, no, es Martin, no. Martin es el que tengo que liberar. ¡Vamos! Necesito un elixir. Pero corriendo. Darme un elixir, por favor. Que yo los pido. A ver, aquí arriba hay algo, seguro. No hay nada. Oye, a mí no me jodan. Hostias. Muy buenas a todos aquí Neferos, ¿qué tal viciates? Bueno, estamos otra vez con Dishonored, esta es la parte número 4, lo dejamos justamente aquí. Abrimos esta puerta y justamente lo dejamos aquí. Vemos a ese tío allí al fondo, que he descubierto que con el Alt, haces aquí un zoom, el catalejo. ¡Jack Sparrow! ¡Que corra el bueno, vamos al lío. Tenemos que entrar al decano, matarle al decano. Ahí está el decano, Martin. Da mucha... Hola. Que al segundo día es... Ah, no, es Martin, no. Martin es el que tengo que liberar. ¿Es cierto? O lo peor son los picores. Pues para mí que vas a morir, hijo. ¿Cómo vas a morir, cabrón? Y a ti te libero. Impresionas con esa máscara. Sé quién eres y lo que has venido a hacer. Y puedo ayudar. Bueno. Suéltame y te invitaré a una copa en un par de días. Por el vacío. Te invitaré a un centenar. Bueno, bueno, nos vamos a poner borrachos. Ahora mismo. Tengo mala circulación y parece que se me han olvidado los mitones, así que te agradezco. Cállate. El decano superó el Campbell. Lleva el libro negro encima en todo momento. Campbell planea envenenar al capitán de la guardia, Kurnow. Han chantajeado a un decano de la baja graduación para que ponga veneno en las bebidas que van a tomar. Vale. Vale, o sea que vamos. Quería que me soltaras, o que al menos... cállate la boca. Que te calle la boca, hombre. Te voy a dejar ahí. Ah, no. Venga, vale, voy a soltar. Sienta bien ponerse derecho. Gracias, Corvo. Oh. Lo que has venido a hacer esta noche es de suma importancia. Hay que encontrar a Emily, así que mata a Campbell. Y date prisa. Oh. Cuando acabes, registra su cuerpo en busca del diario. Su famoso libro negro. Y sal de ahí. Será negro el libro. Se reunirá con un capitán Kurnow. Y según mi informador, Campbell pretende envenenarlo. Tal vez puedas aprovechar la circunstancia. Bueno, 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 bueno. Bueno, aquí no te serviré de nada, así que volveré por mi cuenta a Hound Pits Pub. Hound Pits Pub. Si veo a Samuel, el barquero, le diré que te recoja en el patio trasero, tras la oficina del decano supremo. Muy bien, me parece que todos perfecto. Que los espíritus te guíen y que la cabeza de nuestros enemigos toque el suelo sin que sufras daño. Parece muy bien. Venga, vamos al lío. Vamos a ver si matamos a ese tío, al Campbell. De paso, a ver si le envenenamos. Mola más. Se ha cerrado. Entonces, a ver, tengo que... No. Ah, ya sé cómo. Con nuestro... superpoder. Estaba leyendo en el artículo.
archivos. Joder, ¿cómo sé? La marca del hereje. Parece dolorosa. ¿Has visto el ritual? Nunca he visto usar la marca del hereje. ¿Qué ocurre muy de vez en cuando? Pero sí llegué a ver el rostro de alguien así marcado. Un antiguo miembro de nuestra orden, claro. En un retiro. Pasamos por... ¡Vamos! ¡Toma, chaval! Vamos, ¿cómo me lo saco? Na, 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 na. ¡Ratas! ¡Malditas ratas! Que como antes me habéis atacado en los capítulos anteriores. ¿Aquí qué hay? Virotes. ¡Oh! Virote de ballesta. Bueno, me van a cerrar. Como me gusta a mí. Buah. Vale, entonces tengo que ir por ahí. Vamos a abrir aquí la puerta. Hostia, que hay uno. ¿Hay alguien ahí? Quizá merezca la pena comprobarlo. Te vas a cagar, hijo. ¡Te vas a cagar! Venga, ¿y eso? Anonymous aquí. Este cabrón. Toma ya. Estoy muy OP, ¿eh? Wayland, el capitán Connaught vendrá esta tarde con su séquito. Ocúpate de que les permita pasar por el control sin incidentes. Me gustaría que estuviera de buen humor cuando me tome una copa con él en la cámara de reuniones. Prepárate también para defender el control de un ataque interno si las negociaciones se tuercen. No es que espere que lo hagan, pero quiero a tus decanos listos en caso de que Curnow y sus hombres lo hagan honor a la reputación de la guardia. Decano superior Campbell. O sea que este tío va con segundas, básicamente. Va en plan... Vamos de buenas. ¿Y esto? Espiral cortante. Se puede fijar una trampa de espiral cortante a cualquier superficie para que... ¡Anda! ¡Qué guapo! Una trampa, tío. ¡Qué guapo! Estoy lleno. Ahí no hay nada. ¡Hostia! ¡Me subo a la estantería! ¿Esto qué es? Puedes activar los dispositivos de seguridad o hacer que funcionen a tu favor usando una herramienta para circuitos en el panel del dispositivo de seguridad que quieres piratear. ¡Qué guapo! Mira, me puedo subir aquí arriba, chaval. Y hacer pa. Me puedo subir a cualquier sitio. En este, vamos, estoy más OP que la hostia. A ver, aquí hay algo. Oigo pasos. ¡Oigo pasos! ¿Dónde está? ¡No los veo! Oye, tío, hay un tío aquí al lado, no me jodas. Bueno, venga, vale. Vamos a usar. Vale. Vale, se pueden seguir muchos caminos por convertirse en calles principales, callejones, ventanas, túneles de ratas, tejados o poner agua. Experimenta con diferentes formas de tu objetivo. Joder, es que... Joder, macho, esto está más jodido de la hostia, ¿no? Esto está bastante jodido. He oído algo. Vale, venga. A lo clásico. La clásica. ¿El sigilo para mí? ¿Qué es eso? Hostia, no. ¡Hostias, tú! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado, tío? Bueno. Ha sido mala idea entrar por ahí. Vamos a hacerlo de otra manera. Venga. Voy a ir por ahí abajo. Bueno, me han visto, pero paso. Sube. Vale, no viene. Necesito un elixir. Pero corriendo. Darme un elixir, por favor, que yo los pido. A ver, aquí arriba hay algo, seguro. No hay nada. Oye, a mí no me jodan. Hostias. Toma. Hola. Qué bueno. Qué bueno, tío. Qué bueno. Le doy en el talón y se muere. Ese era Aquiles, tío. ¡Wow!
Una entrada épica. Tan sumamente épica. Que necesito un puto elixir. Necesito un elixir. Y nadie me da un elixir. ¿Por qué no me dais un elixir? Malditos. Vale, aquí no hay nada, venga. Joder, no. Ir a las perreras, no. A ver, no, que me pongo nervioso. Bueno, ¿qué habrá en las perreras, tío? Habrá elixir. Seguro que habrá elixir, pero perros seguro que hay. Entonces, si son asesinos o son chihuahuas. Venga, va, vamos a ir a las perreras. No sé qué es esto. Esta noche tienes que estar concentrado. Joder, chico. Dicen que hay gente mala rondando. Buah, tú. Es que eres un buen chico. Me meto en un. Buen chico, Justice. Me van a matar aquí, Claro que me matan, tío. Claro que me matan, joder. Esta noche tienes que estar concentrado, chico. Dicen que hay gente mala rondando. Eres un buen chico. Buen chico, Justice. Vale, sí, sí. Puto perro. Qué feos son los perros, ¿no? ¿Y esto? Sí, claro, ¿y si la abro, qué pasa? Joder, quiero un elixir, tío. Tan difícil es hacer un puto elixir. ¡Quiero un puto elixir! En busca del elixir perdido, tío. No me dejan entrar ahí. No puedo leerlo. No me puedo llegar a leer. ¡Toma ya! Vale, vale, vale. Balas normales. ¿Esto qué es? Mal rollo. Mal rollo porque, claro, tenemos aquí el control de la perrera, pero... Míralo, tío, es que... Me huele el perro. ¡Puto perro! Me cago en... Hostia, tío. Trae compañero. Me mata, tío. Pero ¿cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado, tío? Buah, el puto elixir me va a costar la vida varias veces, No sé por qué no tengo elixir. Esta noche tienes que estar concentrado, chico. Dicen que hay gente mala rondando. Eres un buen chico. Buen chico, Justice. Justice. Buen chico, Justice. Vale. Perfecto. Perfecto. Bien. Ah, puedo subir por aquí arriba. Espérate, espérate, ojo que... Por aquí puedo estar muy OP. Si se torna las cosas. A ver si hay aquí algo. Algo de comida. Algo de comida me han dado. Pero yo lo que quiero es una cosa llamada elixir. ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué?
estás. ¡Espera! ¡Anda, chiquitín! Toma, hostias. Claro. Joder, le he cortado. Joder, vaya pedazo de... ¡Qué sangre das aquí! Dios, toma. ¿Aquí hay algo? Hay un perro pesado. Tío, ¿no? ¿Y esto? Boraz ha caído enfermo. He ido a buscar algo de medicina para él, pero mientras tanto no abra su jaula. Es propenso a ataques de violencia, arranques de violencia, y eso podría poner en peligro a los demás decanos del edificio. Firmado, entregado, sabueso, entregador de sabuesos. Madre mía, tú se da miedo, ¿eh? Ese es Aníbal Lecter, tú. Aníbal Lecter de los perros. Bueno, vamos a dejar esto de los perros. Yo creo que había aquí elixires, por eso me he entrado. A ver si aquí hay algo, tío. Mira, paso ya de leer cosas, estoy harto, venga. Dinero, dinero, dinero. Pasaje del guía de no sé qué. ¡Oh, un cuerno de mamut! No, 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 sí, un cuerno de mamut, ¿no? Comida, tío. Joder, por fin, macho. Me dan comida. Vale. Vale, ir a la oficina del decano. Del decano Campbell. Del decano Campbell. Del decano Campbell. Una escalera sin fin. Abrimos puertas. Y una runa se utiliza el corazón. Hostias. ¿Y esto? Qué guapo, tío. Vale, a ver. ¿Dónde está la runa? 20. Vale, está ahí. Fail. Joder, qué fail. Vale, uno menos. Vale, muévete. Me necesito otra vez. Estoy jodido de vida. Estoy jodidísimo. Joder, ese he comido, pero bien. Tío, necesito otra vez. Joder. Venga, tío, otra vez. Madre mía, va a venir todo el edificio, macho. Joder, otro tío, macho. Toma, hombre. Macho, que me vais a matar al final. Bueno, todo el equipo, tío, todo el equipo. Macho, vamos. En serio, tío, ¿qué pasa, macho? Me he cargado a todos, tío. Necesito vida, necesito vida, necesito vida. Como si fuese... Ratas. No, tío, paso. No, no quiero. Paso. Madre mía, tío. Nunca he apreciado tanto la vida como ahora, macho. Que no quiero, cepillo. Llevarte el dinero, voy. Llevo el dinero, tío. Yo lo que quiero es vida. A ver si... De alguna vez... Hostia, aquí están rezando, tío. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? 15 metros. Está ahí abajo, tío. Que son muertos, tío, son...
Joder, son... ¿Cómo se llama esto? Como... ceniza de los muertos, tío. No me salía. Joder. A ver, otra vez vuelvo al mismo sitio. Tío, no hay... en serio. ¡Elixir! 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 Joder, macho, menos mal, ¿eh? Me cago en 10. Toma, rata, hay que celebrarlo. Rompiendo todo. Tomar por culo. Todo. Ah. Dios, el corazón me va a estallar. Joder, me voy a quitar esto, wey. Vamos. A ver, aquí hay gente alrededor. ¿Venía o qué? Tengo que ir allá arriba. Uf. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Porque ha sido. Yo creo que esta partida la podemos. Vamos. Este capítulo vamos a llamarle. En busca del elixir. Vamos, pero totalmente. Así que nada, lo voy a dejar aquí antes de subir arriba a la sala de interrogatorios. Likes favoritos, suscribiros si no lo habéis hecho, comentárselo a la gente, comentármelo aquí, de todo, pasárselo por favor, que eso ayuda mucho al canal. Y sobre todo, pues nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, viciates, chao.